basada en los personajes de Jan y Laurent de Brunhoff. La pócima de la bruja. ¡Rey Baban! Estos informes del palacio requieren su atención inmediata. El parque necesita una nueva estatua. La escuela, un techo nuevo. El chef, una cacerola. Y yo necesito vacaciones. ¡Adelante! Papá, siento molestarte. Está bien, Flora. ¿Para qué me necesitas? Estoy ensayando una obra de teatro. Tú sabes, Macbeth. Pero dejé mi libro en la escuela. ¿Me prestas el tuyo? Claro que sí. Gracias, papá. ¿Podrás encontrarlo? Yo sé dónde está. ¿Qué personaje haces, Flora? Soy una de las brujas, Cornelio. Estoy seguro que lo hará muy bien. ¡Alexander! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué escondes ahí? ¿Dónde está papá y mamá? Papá en su oficina y mamá salió. ¿Por qué? Bien, ven conmigo. ¿Qué es lo que pasa, Alexander? ¡Suéltame! ¡Shh! Habla despacio, Pom. ¿Por qué tendría que hacerlo? Estamos en la biblioteca. Pero no hay nadie más aquí. Es verdad. ¡Qué bueno! Tienes que ayudarme, Pom. ¿En qué? ¿Mi prueba de historia? ¿Un menos D? ¡Cállate! ¡Eso es terrible! ¿Cómo fue que sacaste un menos D? No lo sé. No lo hice a propósito. Pero debo esconderla de papá y mamá hasta que tenga una buena excusa. Ponla ahí dentro. Pero igual tendrás que decírselo. Lo sé. Solo necesito un poco de tiempo. Ahora salgamos de aquí antes de que alguien se entere de esto. Tranquilízate. Nadie se va a enterar. Cola de ratón, cola de rana, ardan al vapor de estas llamas. Uñas de murciélago cojo, traigan males y mucho enojo. Patas de lagartijas, lenguas de perro, hagan de este conjuro un gran secreto. Cola de mono, ojos de ciego, y así toda esta mezcla hará que aparezca la prueba de historia. O tal vez le contaremos al rey que Alexander obtuvo menos de... ¿Cómo supo que obtuve menos D? Flora no puede saber acerca de mi prueba de historia. No, a menos que lea mi mente. Pero Flora no puede leer mi mente. A menos que... A menos que en verdad sea una bruja. ¡Papá! ¡Papá! ¡Flora es una bruja! Así es, hijo. Nunca nadie va a creerme. Te creo, Alexander. Flora podría ser una bruja. ¿Por qué no? ¿Ves, Pom? Víctor cree en mí. Pero es que las brujas no existen. ¿Y cómo es que Flora supo de mi prueba de historia? Leyó mi mente, así fue. Ella debe ser una bruja. Flora no es una bruja. Podría serlo. Puede ser una bruja. ¿Qué sabor vas a querer esta vez, Víctor? No, gracias, Zafiro. 12 malteadas es mi límite. ¡Te has bebido 15! Por última vez, Alexander. Las brujas no existen. Sí existen. ¿Verdad, Víctor? Evidentemente. De hecho, yo sé dónde vive una bruja de verdad. ¿Una bruja de verdad? ¿Dónde? En el bosque oscuro, al otro lado del río. Yo los puedo llevar si quieren ir. No sé si debamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás asustado? Yo... No estoy asustado. Sí, lo estás. ¿No es cierto, Pom? No estoy asustado. Pero papá nos dijo que no deberíamos ir al otro lado del río. Está lleno de serpientes venenosas, murciélagos y todo tipo de peligros.
Exactamente. ¿Dónde más esperas que vivan las brujas? Yo iré a ver a la bruja. Pueden venir conmigo si es que no están muy asustados. Las brujas sí existen. Oh, no, Alexander. Espérenme. Los chicos van a atravesar el río. Es muy peligroso por allá. Tal vez pueda detenerlos. ¡Ey! No me acordaba de que este puente estuviera tan viejo. ¿Crees que sea seguro, Víctor? Por supuesto que es seguro. No seas tan cobarde. ¿Tú eres primero, Alexander? ¿Yo? ¿Por qué yo? Por orden alfabético, ¿qué te parece? Ah, está bien. Ven, este puente fue hecho para grandes. Sabía que podíamos cruzarlo. Solo somos niños. Demasiadas malteadas, supongo. ¿Qué es ese ruido? Oh, cierto. Me olvidé de las serpientes. ¿Serpientes? ¿Te olvidaste de las serpientes? Sí, gracias, Víctor. Tal vez no era venenosa. Vamos. Este bosque es muy oscuro. Por eso es que le llaman bosque oscuro. Ya lo sabía. Ah, y además es muy frondoso. Por eso es tan oscuro. Ya lo sabía. Tal vez deberíamos llamarlo el bosque frondoso o el oscuro bosque frondoso. Esos nombres son tontos. Bueno, si eres tan inteligente, ¿dónde está la casa de la bruja? ¡La casa de la bruja! Ya te dije que las brujas no existen. ¿Quién más viviría en esa casa excepto una bruja? Ya lo verás. Puede ser una vieja solitaria. ¡Bruja! ¡Una vieja sola y bruja! ¿Qué es lo que pasa? ¡Púrpura! ¡La ha mordido!
quería ver a la bruja. Yo sabía que no debíamos atravesar el río. Es mi culpa. Alexander, no es solo culpa tuya. Todos fuimos para allá. ¡Babar! ¡Nos acabamos de enterar! ¡Qué horrible! Deje todas sus obligaciones en nuestras manos, señor. Trate de no preocuparse. Gracias, Pompadour. Cornelio. ¿Qué estaban haciendo al otro lado del río? Saben que tienen prohibido ir ahí porque es peligroso. Lo sabemos, papá. Todo es culpa mía. Todo es mi culpa. Yo quería ver a la bruja y Víctor dijo que sabía dónde vivía. Así es que fuimos para allá. Flora nos siguió y la bruja nos asustó. Está bien, Alexander. Cálmate ahora. No existen las brujas. Es solo tu imaginación. ¿Y se va a mejorar, Flora? Eso espero. Ahora creo que los dos deberían ir a dormir. ¿No podríamos quedarnos un poco más? Por favor, papá. Está bien. Solo un rato más. Doctor Capulus, muchas gracias por venir. Aquí está ella. Aún está inconsciente. ¿Qué tipo de víbora fue? Una cascabel púrpura. ¿Una cascabel púrpura? Lo siento. No existe un antídoto para ese veneno. Todo lo que podemos hacer es tener fe. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tengo que hacer algo! ¡Alexander! ¡Alexander! No es culpa tuya, Alexander. Sí, es mi culpa. Fue por mí que la mordió esa víbora. Es por mí que Flora... ¡Que Flora podría! ¡Basta ya, Alexander! ¡La bruja, Pom! ¡Iré a buscar a la bruja! ¡Ella tiene la pócima mágica! ¡Ella sanará a Flora! ¡Ella hará! ¡Por última vez! ¡Las brujas no existen! ¡No existen las pócimas mágicas! ¡Lo siento! ¡Las brujas no existen! ¡No existen las pócimas mágicas! ¡Esas cosas no existen! ¡Esas cosas no existen! Pero... ¡tiene que haber algo! ¡Tiene que haber algo! De leña, arruinaste mi cerco y mi pozo y me llamaste a mí una bruja. Ay, lo siento, tuve que venir. Mi hermana está enferma y pensé que usted podría ser una pócima mágica para curarla. Puede convertirme en sapo o en lo que usted quiera. Solo ayude a mi hermana, por favor. ¿Tu hermana? ¡Mi gato! ¿Acaso le has hecho algo? No, yo solo lo vi en el puente. ¿Es este otro de tus trucos? No, no, lo prometo. ¿Dónde está? ¿A dónde está mi gato? Estaba aquí, sobre el puente. Y luego, luego... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Voy a sacarlo!
preocupada por ti. Si algo te llegara a suceder, yo... no sé qué es lo que haría. ¿Dijiste que tu hermana está enferma? ¿Qué es lo que tiene? Ella corría con nosotros y fue mordida por una víbora. ¿Qué tipo de víbora era? Una cascabel púrpura. ¡Vamos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Necesito ir a mi casa! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Lo siento! Me quedaré en mi cuarto hasta que crezca si quieren, pero tuve que hacer algo. Crucé el río y... ¿Cruzaste el río? ¡Sí! ¡Y traje a la bruja! ¡Ella puede ayudar a Flora! ¡Tiene pócimas mágicas! ¡Los ¡Cálmate, Alexander! Discúlpenos si le hemos causado algún problema trayéndola aquí en una noche como esta. Gracias por querer ayudar, pero el doctor dijo que no... El doctor nunca ha sido mordido por una víbora de pintas púrpuras, pero yo sí. Estas hierbas tienen un poder de curación natural. Haré una cataplasma para la herida. Y todo lo que queda es esperar. Sinceramente la admiro por vivir allá en pleno bosque, absolutamente sola. Yo disfruto mi independencia. Pero sabe, hay veces en que me siento un poco sola. Usted tiene una familia tan hermosa. Sí, no podría pedir nada más. Gracias por toda su ayuda. Yo solo espero haber ayudado. Se ven cansados. Tú también, querida. ¿Cómo dices, Babar? ¡Flora! Todos lucen cansados. ¡Flora! ¡Flora! ¿De veras estás bien? Estoy un poco cansada, como todos los demás. ¡Flora! ¡Ella te salvó con una pócima mágica! ¡Es una bruja! ¿Alexander? Sí, lo siento. No es una bruja. Es... aún no sabemos su nombre. Soy Genoveva. ¡Bruja Genoveva! ¡Alexander! Perdón. Gracias, Genoveva. Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo podremos retribuírselo? Pero, por favor, eso no es necesario. Bueno, hay algo que podemos hacer. Oh. ¡Ay! ¡Se acabó! ¡No puedo trabajar más! ¿Escuchaste algo, Alexander? Sonó un poco parecido a Víctor. Pero no puede ser Víctor, ¿o sí? No. Si Víctor estuviera aquí, nos ayudaría en este trabajo, ¿no lo crees? Por supuesto que lo haría. Eso es lo que Víctor siempre hace. Oh, no puedo moverme, no puedo moverme. Traigan una grúa para hacerlo. Ha sido una tarde encantadora, Genoveva. Gracias. Ha sido un gran placer tenerlos de visita en mi casa. ¡Oh! ¡Miren mi patio! Fue mucho trabajo, pero yo sabía que si nos uníamos, lo podríamos lograr. Muchas gracias, pequeños. ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! Adiós, Genoveva. Y gracias de nuevo. Vendrás a almorzar el domingo, ¿verdad, Genoveva? No me lo perdería por nada. ¡Qué bueno! Perdóname por decirte bruja. Tú no eres bruja. Tú eres linda. Gracias, Alexander. Tú también eres lindo. Gracias. Adiós. Gracias, Genoveva. Adiós, Genoveva. Nos vemos. Adiós. 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 ¿Estás contento, papá? Sí que lo estoy, Alexander. Es un hermoso día.
Mi familia está sana y a salvo. No creo que podría ser más feliz de lo que soy. ¡Qué bueno, papá! Me dieron un menos D en mi prueba de historia. Bueno, eso es muy... ¿Tú? ¿Qué? ¿Un menos D? Lo haré mejor en mi próxima prueba. Sí, tienes que hacerlo. Seguro que lo harás. ¡Qué hermoso día! ¿No, papá? Sí, Alexander, pero ¿cómo fue que...? Sí, que es bueno estar sano y salvo, ¿no es así, papá? Sí lo es, pero un menos D. Eso es... Porque eso es lo más importante, ¿verdad, papá? Sí, por supuesto, pero... ¡Qué hermoso día, papá! ¡Alexander! Thank you.